¡Hola, hola! En este vídeo vamos a hacer la última. El último desafío de maestría, la última prueba que me queda por subir al canal, por traeros para que consigáis sacar oro. Os digo cuál es, ya esta es la última, o sea que ya de esto ya no voy a subir más, ¿vale? Porque ya están todas subidas, o sea. Es la prueba del lobo, la del arco, de Ufentune, que es la que está más al oeste. Y tengo que decir que que esta es la prueba en la que más me he divertido haciéndola para el vídeo, para este vídeo, para vosotros, porque es que os vais a partir el culo de lo malo que soy con el arco, macho. O sea, es que tengo fallos con el arco y aciertos con el arco a partes iguales. Los fallos son apoteósicos, de decir que lo tengo a medio metro y fallo el tiro. Y luego, los aciertos son increíbles porque lo tengo a 80 metros y le doy en el punto débil. O sea que vamos, es que ha sido flipante, pero me he divertido muchísimo haciéndolo. Vale, venga, a ver. Vamos a ver la prueba. Ay, qué rateo, tío. Qué buen rateo. A ver, Ufentune, prueba del lobo. Vale. Lo que hay que hacer en esta prueba es, el objetivo es destruir todos los silos, ¿vale? Ese es el objetivo, pero para conseguir el oro tenéis que hacer esto, es decir, muertes por disparos a la cabeza, golpes en puntos débiles y, bueno, destruir todos los silos es el objetivo, o sea, eso está implícito. Aquí yo la actitud esta del cuervo no la uso. Si vosotros la queréis usar para distraer a los que tienen los escudos pesados que no se rompen, vale. Luego, la que yo uso para destruir los silos es esta, el ataque ígneo a distancia. Y nada más, ya está, o sea, poco más. Ya lo que os tengo que decir os lo tengo que enseñar en el vídeo, vale. Así que nada, venga, vamos a empezar con la prueba. Ahí. Y os comento cómo. Y os enseño cómo yo lo he hecho, ¿vale? ¡Ay, qué buenos ratejos, macho! ¡Madre, qué risa me he pegado! Es que os digo, yo para, evidentemente, estas pruebas todas ya las tengo hechas, ya, con oro, ¿vale? Entonces, para traerosla, lo que hago es que me las vuelvo a pasar, sacándome oro, lo grabo y luego, en edición, yo lo comento. Entonces, claro, cuando he grabado para hacer la prueba, es que me partió el culo. Venga, ya lo vais a ver. A ver, yo lo que hago es directamente, nada, ir a saco paco, ¿vale? Hay un bug que ha habido, que me pensaba yo que me iba a ir al cielo. Y lo que hago es eso, ¿no? Empezar a saco paco y, por supuesto, lo primero es darle en los puntos débiles. Y cuando están doblados en el suelo, aprovechar para darle el tiro en la cabeza, ¿vale? También uso bastante eso de ralentizar el tiempo porque es muy útil para... Ahí ya estoy empezando a disparar. Este es el primero que falla un montón de veces. Como estáis viendo, incluso me acerco más y no le doy, tío. ¡Acho! ¡Fuera, manta! ¡Cómprate otros ojos! Pero vamos, también debo decir que yo creo que en algún momento se ha bugueado. Porque yo juraría, como ahí por ejemplo, que sí que le dan el punto débil y aún así no ha contado como punto débil, ¿sabes? O sea, que a lo mejor tendría algún bug, pero vamos, que da igual, que como yo veía que ya le bajaba la vida y no era capaz de eso, ¡pumba! Disparo a la cabeza y al carajo, ¿sabes? Pero es súper, súper divertido, súper divertido. Esos que tienen el escudo, si os veis que os cuesta más, lo que tenéis que hacer es romperle el escudo con flechas, como he hecho yo, y ya se queda el punto débil, que es en el pecho, más expuesto, ¿vale?
Aunque aquí este igual tampoco se dejaba dar en el punto débil. Ya os digo que no sé si es que tenía un bug o qué. Pero bueno. Nada. Lo que hago, como he dicho, es quitarme primero a los soldados y cuando la zona ya está despejada, entonces me cargo los silos. ¿Vale? Porque los silos no corren prisa. De hecho, es lo último que tenéis que hacer. Mira, ¿ves? Esa es otra cosa que yo digo. El tío está a 50 metros y coge y le doy en el punto débil. Venga ya, tío. Y luego que tengo uno pegado. Y no le da, macho. Vaya tela. Bueno, pues nada, pues eso. Que los silos dejarlos para lo último. Porque es que... de hecho, es lo último que tenéis que hacer. O sea, si queréis el oro, primero tenéis que matar a los soldados. Cuando la zona esté despejada, ya sí podéis quitaros el silo, ¿vale? Y como de costumbre, primero punto débil y después, cuando esté doblado, aprovechad para darle en la cabeza. Tomad vuestro tiempo y asegurad el tiro, ¿vale? Porque a lo mejor con las prisas no le dais en la cabeza y no os cuenta. Y es una faena tener que volver a empezar todo de nuevo por un fallito. ¡Madre, qué malo! ¡Mire, mire, 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 qué malo! ¡Mira! ¡Ole! ¡Ya era hora, hijo! ¡Ya era hora! Menos mal que no me gano la vida como arquero, macho. ¡Madre del amor hermoso, tío! Ahora, qué buen rato me he pegado. El panzón de reír que me he pegado, macho. Guau, tío. Qué bueno. Hombre, al fin y al cabo, los juegos es para divertirse, ¿no? Y yo, desde luego, con esta prueba me he divertido, pero bien. Así que nada, bueno, como ya os he dicho al principio del vídeo, esta ya es mira, veis que ahí he fallado yo el tiro en la cabeza. Esta ya es la última prueba que voy a subir al canal porque es literalmente la última que me queda por subir. O sea que ya no hay más. Tenéis todas las pruebas en el canal para que podáis sacar oro con consejos y con el vídeo para que lo veáis. Porque claro, vale más una imagen que mil palabras. Mira, ahí como ya no hay enemigos. En los alrededores, pues ya sí que me cargo el silo. Con cuidado de no quemaros. Porque ahí ya no pasa nada. Y aquí lo que yo hago es quitarme la flecha de fuego con un golpe de dagas. De cuerpo a cuerpo. Porque no me gusta ir con flechas de fuego. Ahí me cargo el otro silo. No me gusta ir con la flecha de fuego cuando tengo que matar a los enemigos, ¿vale? Porque como que me distraen. Y luego pueden morir quemados en vez de por el punto débil. ¿Veis? Ahí está el tío a un porrón de metro y le doy. Y luego lo tengo a un palmo y 20 flechas y no le doy. Madre mía. Mira, mira, otro. Toma ya. Vámonos, niño. Súper lejos y le doy. ¿Veis? Yo cuando lo tengo así, me concentro en darle el disparo en la cabeza. Aún a riesgo de que los otros soldados me den, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa es hacer los objetivos del desafío, es decir, golpes en punto débil y disparos en la cabeza. Y como yo soy malo con el arco, pues aprovecho el momento ese de que están arrodillados y están indefensos para darles en la cabeza, porque claro. Soy penoso con el arco, entonces tengo que buscarme la vida para hacérmelo más fácil, ¿vale? Pero bueno. mira, veis, ahí pasa, hay veces que pasa eso, que no les da bien en el golpe. Yo juraría que les he dado, pero aún así no me ha contado como punto débil. Es algo muy raro, macho. Hombre, eso puede ser un problema porque si no te cuentan muchos puntos débiles, no te sacas el oro, ¿vale? O sea, es una faena que tengas que repetir la prueba por un fallo del juego. Pero bueno, estos ¡Qué!
son los soldados que yo os decía que son más difíciles de dar en los puntos débiles porque llevan un escudo pesado que no se rompe, no como los otros. Y el punto débil lo tienen en el pecho y siempre lo tienen muy protegido. Y están en movimiento, mucho en movimiento. Entonces, claro, ahí yo no lo hago, ¿vale? Pero vosotros podéis usar el truquillo ese de la distracción córvida. A ver si os vale para que dejen expuesto su punto débil. Esta ya es la última zona, ya estamos terminando, ¿vale? Ahí hay otro con escudo pesado que os acabo de decir. Y aquí tuve, ¿no ves? La tremenda suerte de desde 50 metros darle en el punto débil al tío más difícil de darle en el punto débil. O sea, es que este vídeo, esta prueba fue surrealista. Los mismos fallos que aciertos con el arco. Que aciertos increíbles con el arco. O sea, es que es flipante. Vale, ahí ya me he quitado las muertes en la cabeza. Y solo me quedan los golpes en puntos débiles, ¿vale? Y de hecho, los golpes en puntos débiles me los voy a quitar ya dentro de nada. Me parece a mí que con el siguiente soldado ya me los quito. Si es que le quiero dar. Madre, qué malo, tío. ¡Fuera, fuera, tío malo! Ahí, ya está, ¿veis? Ya me he quitado el punto débil, pues ya los mato ya como con cuerpo a cuerpo, que acabé hasta las narices del arco. Y ya está, ya lo puedo matar tranquilamente y prueba más que superada con el oro, cuando rompa el silo, claro, porque es el objetivo. Por eso he dicho que de los silos los dejéis para lo último, pero vamos, que ya está. Como veis, así me he conseguido yo sacar el oro. Es bastante, vamos, facilitis. Si no sois tan malos como yo con el arco. Y nada, debo decir que esta ha sido la última prueba, pero ha sido la más divertida con diferencia mortal, macho. Ay, qué buena risa me he echado. Bueno, pues nada, hermanitos, hermanitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya se acabaron las pruebas de desafío de maestría. Espero que os haya gustado, os hayáis reído un montón como me he reído yo. Sed muy buenos, nos vemos en el siguiente vídeo y chaito.